Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo comunicar nuestra Raspberry Pi 3B Plus con un master de IOLINK de la marca IFM. Vamos a ver un pequeño video en el que mostraremos el objetivo del mismo. Y bueno, el objetivo del video es agregar nuestro dispositivo master de IOLINK de IFM, agregar la librería, agregar también el EDS configurarlo, este, trabajar con los eh, bloques de funciones como pueden ver aquí vamos a agregar nosotros este dispositivo es una L2401, una L2605 y este dispositivo Valuf para que también podamos ver que no necesariamente este esta estándar de comunicación de IO-Link este, digamos que tenemos que trabajar con componentes de la misma marca en este caso tenemos esta lámpara estos dispositivos estamos trabajando de manera cíclica y también con el BALUF estamos trabajando de manera acíclica con estos bloques de funciones. Entonces, todo esto lo vamos a ver desde cero: cómo configurar nuestra red de IOLINK. Y bueno, después de ver el objetivo de nuestro video, ahora sí vamos a ver los pasos necesarios. Lo primero, pues tenemos que comunicar nuestra Raspberry con el máster de IOLINK. Vamos a ver el modelo AL1422. Vamos a utilizar un router en el cual vamos a conectarnos con nuestra computadora, nuestra Raspberry y también con el master de IO-Link. Aquí es importante verificar las IPs que todas estén dentro del mismo rango 192.168.0. Y recuerden que el último octeto es el que debe ser diferente en cada uno de los dispositivos. Ahora, la arquitectura. Vamos a utilizar, pues, como lo habíamos dicho, el Máster de IOLINK AL1422 y le vamos a conectar tres dispositivos a IOLINK, el AL2605, la torreta BNI 007T y también un sensor HOP, es AL2401 de la marca IFM. Aquí, bueno, nada más mencionar el AL2605, este dispositivo tiene ocho puertos. En cada uno de los puertos pues tenemos eh, eh, cinco pines de los cuales dos son utilizados para el voltaje, eh, digamos que el 1 y el 3, 24 y 0 volts, y el 2 y el 4 se utilizan para señales, ya sea digitales, eh, entradas, salidas y también para entradas analógicas. Solamente que los podemos configurar ya sea como 16 entradas digitales, 16 salidas digitales o este, una combinación de ambas entradas, salidas digitales y también eh, tenemos acceso solamente a ocho entradas analógicas. Ahorita vamos a trabajar de hecho con una entrada analógica y también con entradas digitales. Ahorita vamos a ver cómo realizarlo. La torreta vamos a eh, trabajar de manera acíclica enviándole algunos, este, digamos como comandos o parámetros para cambiar el color y el funcionamiento de la misma. Y también vamos a trabajar con el AL2401. Este dispositivo Sensor Hub solamente es para señales de entrada. Este no se configura como el de la parte superior. Entonces aquí simplemente vamos a conectar un sensor inductivo. Y de esta manera pues vamos a... Este... Trabajarlo, hacer algunas pruebas con ese sensor para ver la señal. Aquí ya en Codesys. Y eh, mencionar también... Este Master de io Este pues tiene cuatro tiene ocho puertos los ocho pueden ser configurados como io -Link. y nada más mencionar que cuatro de esos puertos solamente cuatro pueden ser clase b el pinout de los conectores al 1422 en la parte superior tenemos eh, los dos puertos de ethernet ip tenemos aquí en la parte donde dice el 1, viene nuestro puerto de alimentación en este caso aquí debemos de conectar este conector M12 para alimentar nuestro dispositivo este le llaman power in y de este lado tenemos el power out y aquí tenemos eh, del 4 los cuatro puertos que comentaba que pueden ser clase A o clase B dependiendo de la configuración que nosotros le pongamos en códigos. y en la parte superior tenemos otros cuatro puertos que solamente pueden ser clase A estos ocho se pueden utilizar como IO-Link. Y el cable que utilizamos para la alimentación de nuestro dispositivo es este, el E12642. Solamente también para que vean aquí los pines, vienen aquí con sus colores. En caso de que ustedes tengan este mismo cable, pues para que lo tomen en cuenta y no vaya a haber pues un problemita ahí con este, alguna mala conexión. Eh, esto viene en el datasheet. Todo esto ahorita lo vamos a descargar, les voy a mostrar y les voy a explicar digamos de una manera muy general cómo podemos nosotros leer esta información. Este es el mapeo y esta es la instancia con la que nosotros vamos a trabajar, instancia 100. Este mapeo ahorita vamos a explicar a qué se refiere, no tan a detalle de a qué se refiere cada uno de los bytes, pero sí de una manera general. Este, también en caso de que ustedes lo quisieran, pues si quieren dejarlo en los comentarios si quisieran que digamos Hiciéramos un video más a detalle sobre esta configuración, pues lo pueden dejar y ya lo vamos viendo en un futuro. El output assembly, vamos a utilizar la instancia 150. Aquí también este mapeo ya está definido para este master de IOLINK. Y pues ahorita vamos a ver también esta parte. Aquí lo importante es que ya cada byte ya está destinado a realizar alguna función. Entonces no, nosotros no podemos llegar y decir yo quiero que mi puerto eh, 4 se encienda con este byte. No, tenemos que venir aquí y este, pues ver, entender este mapeo para poderlo pues, configurar nuestros dispositivos. Los pasos que vamos a seguir es descargar nuestra carpeta de archivos para códices, instalar también el Ethernet Device Configuration y el LR Device. Todo esto se descarga de la página oficial de IFM. Después vamos a instalar el EDS del dispositivo AL1422. Vamos a instalar la librería IFM. Estos dos pasos, ya hablando en códices, para instalar estos archivos. Después vamos a agregar el dispositivo de Ethernet. Vamos a agregar los bloques de función de los dispositivos AL2401, 2605 y el BNI007T. Recordemos, este es marca valo, es marca diferente a IFM, por lo tanto no existe un bloque de función como tal para este dispositivo, pero sin embargo nosotros podemos eh, utilizando otros bloques eh, que son para comandos acíclicos, podemos utilizarlo para configurar nuestro, este, nuestra torreta. Entonces eh, vamos a ver también cómo podemos nosotros controlarlo, nuestra torreta de la marca valo. Y por último, pues vamos a realizar algunas pruebas. Solo como un plus, el AL2401 nos este, abarca cuatro bytes de los datos de proceso. Eh, nada más mencionarlo para que ustedes vean ahorita a, a qué se refiere del 0 al 32, eh, los cuatro bytes de proceso, este, donde los podemos encontrar cada una de las entradas, si no tuviéramos nosotros el bloque de función. También el AL. Eh, 26.05. Este es el mapeo. Aquí tenemos el process data input, process data output. Como podemos ver, eh, hay mucha diferencia. Aquí nada más utilizamos 4 bytes. Y en este caso, bueno, estos aquí dice word 0, word 2, pero en realidad debería decir byte 0, byte 2, word 0, word 1, 2, 3. Porque aquí el word 0, este vendría siendo nuestro word 0. Aquí es byte 0, byte 1. Este sería by 2, by 3, pero aquí sería Word 1. Entonces, aquí igual y está mal el, el, el manual. Eh, igual nada más para que lo tengan en cuenta. En realidad aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Serían 15 palabras, tanto de entrada como de salida. Y el BNI 007T. Este, digamos, aquí nos dice que solamente tiene un byte de salida para eh, los datos de proceso. Y aquí viene alguna configuración de que tengamos que mandarle una combinación en binario para pues encender los diferentes colores. Nosotros ahorita vamos a trabajar con el running. Le llaman así a ese, a ese modo de funcionamiento running light. que digamos tiene un color de fondo y tiene otro color que se está desplazando o haciendo la este, ilusión de que se está desplazando hacia arriba vamos a configurarlo de esa manera y ahora sí vamos a comenzar este, todo esto pues es nada más una breve introducción de lo que vamos a hacer igual y se alargó un poquito pero pues es importante saber este, pues, de dónde viene toda la información ahora sí vamos a pasar a descargar los archivos y posteriormente eh, trabajaremos en Codesys 3.5.16 bueno este eh, lo siguiente pues es descargar los archivos eh, yo voy a utilizar eh, google chrome ustedes si tienen otro navegador pues ustedes ya elijan el, el que ustedes deseen vamos a colocar aquí ifm y el modelo de nuestro master, en este caso el que nosotros estamos utilizando es 1422 simplemente le damos enter y le damos clic al enlace nos va a abrir la página oficial de IFM. Aquí en la parte de abajo vamos a irnos a la parte donde dice descargas. Y bueno, aquí vean cómo vienen diferentes marcas o modelos de, de PLCs o controladores. En ese caso no viene uno que diga códices, pero eh, recordemos que este, estos dispositivos, el CR1077, es un controlador de la marca IFM y se utiliza el software. Códices para poderlo programar, por lo tanto, vamos a descargar este archivo. Aquí nada más le damos en descargar. Yo, este, pues ya lo tengo descargado, pues lo voy a cancelar. Ustedes, pues, le, si lo, lo descargan y después lo van a descomprimir. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Y también este software, yo les recomiendo descargarlo en caso de que ustedes no sepan la IP de su master de IOLINK. Pues este software nos va a ayudar a a poderla encontrar y asignarle una IP con una submáscara que nosotros este pues necesitemos. También le damos aquí en descargar y pues esperamos a la descarga del archivo. Después el LR device que simplemente ponemos en el aquí digamos estábamos en AL1422, ponemos LR device. Este es el otro este archivo que también nos pudiera ayudar, entonces ya ustedes si lo desean también lo pueden descargar aquí le damos en descargar instalamos es más que nada un web server con el que podemos nosotros más que nada es monitorear este lo que tenemos conectado en nuestro máster el detalle con este dispositivo ahorita es que pues necesita una licencia ahorita tenemos la herramienta gratuita y pues no podemos hacer configuraciones solamente monitorear se los comento en caso de que también lo, lo quisieran instalar y pues del la l 2605 también vamos a descargar este, el manual, vamos a irnos aquí a descargas y vamos a colocar aquí en el PDF IOLink link Interface Description, el que dice cíclico, para nosotros tener este, pues el, el manual de, de, de operación de nuestro dispositivo. Y del BNI00, BNI007T, también podemos nosotros ir directamente aquí a Valuf, a la página oficial. Y en la parte de abajo, pues tenemos descargas también. Y vamos a descargar tanto instrucciones de servicio como instrucciones de configuración. Solamente aquí verificar el idioma. Y pues bueno, eso sería pues todo para los archivos que tenemos que descargar. Lo primero, pues vamos a ir a nuestra carpeta. Y bueno, aquí tenemos ya el archivo comprimido. Lo vamos a extraer. Aquí presiona nada más extraer en. Y pues les aparece el nombre de la carpeta. Yo ya lo extraje, aquí lo tengo y en esta parte vienen diferentes carpetas. Lo importante de aquí es el EDS y también la librería. También viene aquí un programa de ejemplo y también viene el manual, el del AL 1422. Solamente verificar este el idioma. Este es el alemán y este es el inglés. Entonces, eh, para que ahorita también lo tengan abierto y ahorita lo, lo vamos a utilizar más adelante. Aquí le damos doble clic y vean cómo aquí ya tengo yo abierto este manual. Ahora sí, pues ya una vez que tenemos este, pues los archivos manuales, vamos a proceder a trabajar en códices y aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un proyecto estándar, vamos a ponerle práctica master y fm y le damos aquí en aceptar vamos a esperar a que cargue la plantilla bueno aquí seleccionamos la Raspberry Pi SL es la que yo tengo pero también funciona con el PLC virtual en caso de que ustedes no tengan la Raspberry Pi para que también lo tomen en cuenta cualquier dispositivo en sí este podríamos utilizarlo eh, como controlador como el master y aquí pues ya una vez que nos genera nuestra plantilla lo primero que tenemos que hacer aquí en Codesys pues va a ser instalar el EDS y también instalar la librería. Aquí ponemos en repositorio de dispositivos. Vamos a irnos aquí a instalar. Y aquí yo ya tengo, este, digamos, en esta parte. Recuerden, esta era la carpeta que descomprimimos. Le damos doble clic. Aquí es donde dice EDS. Y buscamos nuestro master AL1422. Le ponemos en abrir. Y si todo sale bien, pues nos debe de aparecer. Este mensaje de que ya ha sido instalado. Le damos en cerrar. Lo siguiente es el repositorio de bibliotecas. Vamos a ponerle aquí en instalar. Y aquí también, miren, la misma carpeta, pero nos vamos a la carpeta donde dice IO-Link Library. Mencionar que aquí vienen diferentes extensiones. Yo les recomiendo que pongan todos los archivos y seleccionen la librería que aparece ahí. Le damos en abrir. Vamos a esperar a que la instale. Y aquí vean cómo, bueno, yo ya tenía otra instalada. Me instaló la 1361. Y aquí ahora sí le ponemos en cerrar. Muy bien. El siguiente paso, pues, vamos a aprovechar de una vez. Vamos a agregar esa librería. Vamos a poner aquí IFM. Y nos debe de aparecer aquí nuestra librería. Ya le damos en aceptar. Y ya nos agregó este, la librería de IFM a YoLink. Lo siguiente sería agregar. El dispositivo de Ethernet, vamos aquí a agregar el dispositivo, buses de campo, adaptador de Ethernet. Después seleccionamos el adaptador que se acaba de agregar y regresamos a la ventana de agregar el dispositivo. Agregamos el escáner, volvemos a presionar en el dispositivo que se acaba de agregar y ahora buscamos nuestro dispositivo. En este caso, vean que tenemos pues dos. Y como nosotros sabemos cuál es el que debemos de seleccionar, el que diga el número de modelo AL1422. Entonces vamos a seleccionar ese, le ponemos en agregar el dispositivo. Y vean cómo aquí ya agregó el dispositivo. Ahora, este, bueno, un error que a mí me aparece es el modelo. Tengo que actualizar el modelo de, de mi Raspberry. Le voy a poner aquí bueno, 4.0.0.0. Lo actualizamos. Y una vez que termine, vamos a cerrar esta ventana. Ahora vamos a ir aquí a dispositivo, le damos doble clic, presionamos gateway, ya nos encontró nuestra Raspberry y ahora vamos aquí a el dispositivo de Ethernet que acabamos de agregar. Aquí debemos de este, pues colocar la IP de nuestra Raspberry. También una manera sencilla es presionar los tres botoncitos, pues nos debe de aparecer aquí la IP de nuestra Raspberry. Aquí le damos en aceptar, ya la ya la seleccionó. Ahora aquí en Scanner tenemos que habilitar esta opción, así como está así lo vamos a dejar y por último a nuestro este Master de IoLink a nuestro dispositivo tenemos que colocar la IP de nuestro dispositivo. Bueno este recordemos que nosotros eh, también descargamos el archivo el archivo de Ethernet eh, Configuration. Aquí le pongo Ethernet Device Configuration, le damos clic y ahora vamos a poner aquí en buscar y vean cómo pues nos va a encontrar a nuestro dispositivo. Aquí bueno, también vamos a hacer una prueba para que vean, yo tengo pues también la misma en el mismo rango de IP que, que el master, entonces pues vamos a decir que pues fue fue sencillo por eso, porque yo ya sabía la IP. Pero vamos a suponer que yo estoy en el rango de IP eh, 5, le voy a poner aquí aceptar, cerrar, voy a minimizar esta ventana. Esta también y le voy a poner otra vez en buscar. Vean cómo yo, aunque tenga otro rango de IPs, como quiera lo encuentra. Y aquí en configurar nosotros le podemos asignar otra IP. Entonces ustedes pues también lo, lo podrían hacer de esa manera. Yo ya aquí, ahora sí voy a regresar la IP de, de mi, de la computadora. Voy a poner otra vez en el rango 0. Voy a poner cerrar, cerrar. Voy a cerrar y aquí les, les comento. Si ustedes quieren cambiar la IP y también la submáscara, lo pueden hacer. Simplemente lo cambian y le dan en aceptar. Muy bien. Entonces aquí este, yo voy a cerrar esta parte. Como ya sé la IP de, de nuestro máster, aquí lo coloco, le pongo 10. Y pues hasta aquí digamos que esta es la ventaja de tener el EDS. Que nosotros aquí. Por ejemplo, aquí en conexiones ya nos creó nuestra conexión de manera pues, automática. Ya nos configuró nuestras entradas, nuestras salidas y también la configuración. En caso de que nosotros no tuviéramos el EDS, solamente voy a hacer una, un, un ejercicio así muy, muy sencillo para que lo vean. Aquí tendríamos que poner nosotros un módulo genérico y nosotros tendríamos que hacer... Todo lo que viene aquí. Toda esta configuración, pero nosotros sin saberla, tendríamos que ir al manual y después aquí agregar conexión y dentro del manual tener que investigar qué tenemos que colocar en esta etiqueta de conexión, el tamaño de bytes de salida, el tamaño de bytes de entrada, eh, también los de la configuración, el modo, en este caso es punto a punto y todo esto tendríamos que configurarlo nosotros, digamos que pues sin tener el EDS. Esa es la ventaja de nosotros tener a la mano el EDS Aquí vamos a suprimir esto y pues regresamos a nuestro master Dentro de esta configuración van a decir por qué 302, por qué 446 Vamos a ir al manual, el cual les comenté que pues eh, tuviéramos abierto Y por ejemplo aquí tenemos nuestra configuración del 0 hasta el 129 los bytes de configuración y aquí en configuración nosotros tenemos un 130, entonces 129 más el 0, ya teníamos los 130 bytes, de ahí sale ese valor. Ahora eh, el de entrada, nos vamos a ir a la página 103. Aquí viene eh, la información cíclica, así es como vamos a trabajar con la instancia 100. Aquí en ensamblados vemos que tenemos ya la instancia 100 para las entradas y también vamos a trabajar con la instancia 150 para las salidas. Ahora, ¿qué nos decía ahí en la parte superior? 302 y 446. 302 de salidas, 446 de entradas. Aquí tenemos esta parte, eh, 190 bytes de entrada y lo dice más n. ¿Y la n qué significa? Bueno, si nos vamos aquí a la configuración, este viene siendo el valor de n. Eh, digamos que el tamaño... De, de cada puerto para los datos de proceso que nosotros le asignemos en este caso pues depende de los dispositivos que vamos a utilizar no podemos configurar o nada más como un puerto con dos bytes y los restantes con cuatro todos deben de tener el mismo tamaño eh, de, de bytes en este caso como recordarán el al 2605 pues este creo que tenía como 15 este palabras, entonces, pues vamos a ocupar 15 palabras. Recuerden que tenemos 2 bytes en cada palabra, pues tendríamos 30, 30 bytes de entradas y salidas. Entonces, pues tenemos que siempre ir por el, el máximo el que, del, del dispositivo que tenga la mayor cantidad de bytes de entrada o de salida. En este caso, pues tenemos que elegir 32. Ahora eh, aquí si regresamos al manual, nos dice que ciento 190 más. N más 2N más 3N más 5N entonces si sacamos la calculadora pues sería 5 6 7 puertos que tenemos porque contamos el digamos que el 0 entonces serían 8 los puertos que vamos a tener sería 8 por 32 esto es igual a 256 más los 190 que ya tenemos aquí en, la, en esta parte ya definidos pues nos da un valor de 446. Si nosotros regresamos a Códices vemos que aquí tenemos 446. De ahí sale este valor. Y ahora si vamos este pues con las salidas, regresamos a nuestro manual en la página 114. Aquí nos dice que tenemos ya por default tenemos del 4 al 45 ya fijos y a partir del 46 en adelante pues dependerá del valor de N. En este caso, pues, el 32 aplica para tanto entradas como salidas. Entonces, igual tenemos 8 puertos por 32. Serían 256 más los 46 que ya teníamos definidos. Serían 302. Regresamos a Codesys y vemos aquí un valor de 302 para el tamaño de, de bytes de salida. Entonces, todo esto, toda la información... Que viene aquí y que nosotros pues nos podría tomar un poco de tiempo en entender. Pues ya viene aquí ya este elaborada. Ya tenemos el EDS y eso nos ayuda a pues digamos que no estar batallando con, con esto. La parte de la configuración pues aquí viene. Esta es la parte de la configuración. Si nos vamos al manual. A la página 98. Aquí está la configuración. Por ejemplo el primer byte dice Communication Profile. Y aquí también dice communication profile. Después, process data Pro, por process data size. Y aquí dice por process data size. Es lo mismo. Aquí ya nada más nosotros vamos eligiendo el valor de una manera más sencilla. Y pues aquí ya está: port 1, port configuration. Y a partir de aquí es x1. Este sería el puerto 1. Hasta aquí ya seguiría el puerto 2. En este caso, nosotros, por ejemplo, el puerto 1 lo estamos configurando como IO-Link. El PIN 4, recordemos que puede ser configurado como entrada o como salida o deshabilitarlo. En este caso, todos están configurados como este, IO-Link. Entonces, esta es la parte de la configuración. Ahora vamos a pasar a la parte de este, las entradas y las salidas. Aquí tenemos las entradas y las salidas. De una vez vamos a poner aquí activado 2, siempre en tarea de ciclo de bus. Esto es para estar actualizando las variables y estar viendo el valor en tiempo real. Y solamente que aquí nos aparecen como words. Nosotros acá lo tenemos configurado como palabras 302 y 446. Y aquí aparece como words. Entonces vean cómo el IW, recordemos que la I es entrada llega hasta el 222, pero en realidad es la palabra 440, perdón, es el byte 444-445. Y si contamos el 0, pues serían ya los 446. Y lo mismo para las salidas, si nos vamos hasta la última salida, es QW 150, pero ya si lo desplegamos, vemos que el QW, la Word 150, corresponde a la palabra el byte 300 y el byte 301 si le sumamos el byte 0 pues serían los 302 que tenemos en esta configuración entonces todo esto pues solamente era para eh, que vieran de dónde viene toda esta información toda la información aquí está pues ya eh, contenida ahora para continuar ya con la configuración y con los bloques de función aquí vamos a, a colocar la palabra o la variable input en, el, en la primera palabra y ahora nos vamos a ir al q0 qw0 y vamos a poner aquí output y de esta manera ahorita vamos a ver por qué ahora vamos a irnos aquí a nuestro programa eh, bueno se me pasó comentarlo vamos a utilizar ladder y vamos a agregar varios renglones en el primer renglón vamos a poner este módulo de enable Aquí nos aparece ya la librería de IOLIN, la cual ya habíamos agregado anteriormente. Y vamos a elegir aquí Cyclic. Sí, le vamos a dar el mismo nombre que aparece por default. Le damos Enter. En Enable vamos a poner que siempre esté habilitado con un true. En inicio, ¿qué vamos a poner en inicio? Cuando queremos que comience a funcionar nuestro bloque, pues vamos a poner una condición que siempre y cuando en nuestro dispositivo de Ethernet... Ya esté, ya haya arrancado, digamos que ya esté en verdecito. Entonces, vamos a poner, bueno, aquí vamos a cambiarle el nombre. Aquí nada más le damos clic y volvemos a dar otra vez clic y simplemente le ponemos, por ejemplo, aquí IFM. Le damos en que si sí queremos renombrarlo en, en todas las ubicaciones en las que se encuentre. Aquí le damos en aceptar y ya cambia el nombre aquí de nuestro master. Regresamos a nuestro programa, a nuestra lógica. Aquí en Start, ahora sí vamos a poner IFM. Punto. Cuando el estado de IFM sea igual a que a IO Drive Ethernet IP. Punto, y aquí vamos a elegir Adapter State. Punto Running. Cuando esté corriendo nuestro este módulo de Ethernet, en ese momento que también arranque nuestro bloque de función. Aquí en PIN, vamos a poner. Si ponemos aquí este el cursor, vean como dice un pointer de un arreglo de 0 a 222 de tipo Word. Esto de 0 a 222, recordemos que vienen siendo esta configuración, este mapeo, IW222. Y aquí debe decir 150, de 0 a 150 de tipo Word. Entonces aquí simplemente ponemos P, input. Le damos enter y vean cómo aquí ya nos pone el tipo de dato, un arreglo de 0 a 222 de tipo Word, pero lo tenemos que direccionar nosotros a nuestras este, entradas y salidas. Entonces aquí tenemos que poner adr input que es la variable que nosotros colocamos y le damos enter. Ya aquí nos crea nuestra variable y después p output le damos enter. Y de igual manera aquí ya nos crea nuestro tipo de dato. Solamente aquí tenemos que poner ADR Output. Y cerramos paréntesis. Aquí ya le damos en aceptar. Vean cómo ya está nuestra configuración. La cantidad de puertos que vamos a utilizar. Bueno, nuestro master tiene 8 puertos. Y el process data de cuántos bytes va a ser. Recordemos que habíamos dicho que es de 32 bytes. Vamos a eliminar esto, esto y esto. Hasta aquí se supone que ya tenemos nuestro master configurado. Vamos a ver, vamos a darle aquí en inicio, vamos a a cargar nuestra aplicación en nuestra Raspberry. Y vamos a esperar aquí un poquito. Y bueno, ya vamos a darle aquí en run. Aquí está en verde, en verde y aquí ya cambió a verde. Por lo tanto, pues ya tenemos nuestra comunicación hecha y ya estamos este conectados con nuestro máster. Nos vamos a ir fuera de línea y ahora sí vamos a agregar pues este el bloque de función del AL14AL2401. Aquí nos vamos a sensor FB y aquí debe decir AL2401. Debemos de buscar el que se le parezca más a nuestro dispositivo. Vean cómo a veces no viene tal cual el valor porque tal vez haya una L2402, 03, 04, etcétera. Entonces, este es el que más se le parece. Le damos aquí clic, le damos enter, volvemos a dar enter, vamos a habilitarlo poniéndole true. Después dice aquí, IO Link Master, ¿a quién pertenece? Pues a IFM, al, al a este dispositivo que acabamos de agregar, le damos enter. Y el puerto, muy importante, ¿en qué puerto está conectado? En este caso, ahorita tenemos conectado al puerto. 5 entonces nosotros tenemos que poner aquí si clic esta parte ponemos punto port y después entre corchetes debemos de colocar el número del puerto en este caso el 5 vamos a eliminar esto eliminar 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 ahora vamos a agregar otro dispositivo en este caso el otro dispositivo corresponde al Al2605 entonces vamos a buscar uno que sea al2 en este caso sería el 605, este sería el modelo que nosotros tendríamos que agregar y aquí pues igual vamos a ponerle aquí en true. El IO link master, ¿cuál sería mi master? Pues sería IFM. El sensor port, vamos a nuestro bloque de función cyclic 0, lo pegamos aquí punto port y entre corchetes vamos a colocar el número del puerto. En este caso ese dispositivo está en el puerto 2. Y le damos aquí, ya le damos enter. Y igual vamos a eliminar pues todos los, este, todas las entradas y salidas que en este caso pues todavía no le vamos a colocar nosotros alguna variable en específico. Y ahora sí, aquí ya tenemos todo esto. Nos vamos a ir en línea y vamos a probar nuestros dispositivos. Bueno, aquí ya como pueden ver tenemos ya los dispositivos conectados y aquí ya estamos en línea con nuestra Raspberry. Vamos a minimizar un poquito esto y vamos a monitorear primero nuestro dispositivo AL2401. Este vamos a moverlo un poquito para acá. Este de la izquierda es nuestro dispositivo AL2401. En este dispositivo nosotros tenemos conectado... Este sensor este es un sensor inductivo. Vean cómo este, acercamos el objeto metálico y se enciende y nos recibimos un 1 en nuestra Raspberry. Aquí también este, tiene un, un LED para monitorear el estado. No sé si lo alcancen a ver. Y ahí también se está encendiendo. Si nosotros pues, lo cambiamos de puerto, pues nuestra señal la seguiremos recibiendo. Pero pues ahora en otra entrada. Y vamos a moverlo hasta esa entrada de cada de este lado, en el primer puerto. cercamos un objeto metálico y vean cómo lo estamos recibiendo ahí. Aquí, este solamente mencionar, pues cada puerto les comentaba, tiene cuatro, en este caso son cinco pines, de los cuales solamente utilizamos cuatro, dos para la alimentación de nuestros sensores, 24 y 0. Y uno y otros dos para las señales. Miren, vamos a abrir este M12. Vean cómo aquí este, tenemos estos conectados. En este caso tenemos el 24, el 0 y el negro vendría siendo nuestra señal. 24 sería el café, azul, el 0. El blanco también está conectado, pero pues en este caso este sensor pues no. No le sirve de mucho. El pin 4, en este caso, vean, es el cable negro y ese es el de la señal. Si nosotros cambiáramos ese el pin, ese este, lo conectáramos en el otro, pues recibiríamos en el, en el otro pin. Digamos que aquí en, en, en códice si esa es nuestra señal. Bueno, eso sería este para ese dispositivo. Ahora, pues vamos a pasar al siguiente. Movemos un poquito para acá y ahora sí pasamos al 2605 en este caso eh, recuerden lo que comentábamos por default vienen para con un cero aquí nosotros ponemos el modo de funcionamiento de nuestro de nuestro dispositivo en este caso en esta parte aparece esto si nosotros le mandamos un cero al modo de funcionamiento Quiere decir que ambos pines, el 2 y el 4, trabajan como entrada digital. Si le mandamos un 1, los dos trabajan como salidas digitales. Y si les mandamos un 2, vamos a tener en el pin 2 una señal analógica. Bueno, podemos nosotros introducirle una, una señal analógica de 4 a 20 mA y después en el pin 4 una salida o una, una entrada en el caso del 2605, que es el modelo que nosotros... Tenemos ahorita la mano, por lo tanto, vamos a mandarle nosotros un 2 al puerto 0. Y nosotros vamos a escribirle un 2, clic derecho, escribir los valores, y ahí ya le escribimos esos valores. Ya aquí tenemos el, el 2 en el feedback. Podemos tener también el 2. Y ahora vean cómo yo voy a mover, voy a extender. Este el actuador, este vendría siendo nuestro sensor que es un sensor SIC. Este sensor tiene la este, ventaja de que puede ser utilizado. Este es el modelo, esta es la cajita. Puede ser utilizado como este dispositivo también, IO-Link o también como un sensor analógico. Vean, como aquí en el puerto 1, aquí en esta parte. Vean aquí como este, conforme nosotros vamos extendiendo o retra retrayendo nuestro actuador, cómo se va cambiando el valor de la entrada analógica. Y pues también aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un split, este es un, es un AT, aquí podemos conectar dos conectores M8, en el otro tenemos un sensor capacitivo, aquí está el sensor, aquí lo podemos ver yo acerco pues simplemente mi dedo, vean cómo aquí lo acerco, lo alejo y estoy recibiendo aquí una señal, estoy recibiendo un 1. Un 1 y un 0, un 1 y un 0, así como lo pueden ver. Entonces, también este pues todas las demás como tienen el puerto de configuración un 0, pues todas trabajan como si fueran entradas digitales. Si yo pongo el sensor que utilizamos en el ejercicio anterior, y lo acerco a un objeto metálico vean como también yo recibo la señal entonces este bueno aquí es más que nada para que vean el funcionamiento cuando trabajamos con las librerías directamente de ifm ahora eh, por último pues vamos a trabajar con este la lámpara de Valuf. para esto pues este tenemos que agregar dos bloques de función o bueno nada más uno pero pues vamos a agregar los dos de escritura y de lectura para mensajes acíclicos entonces aquí vamos a irnos aquí a la parte de abajo vamos a ponerle aquí vamos a agregar otra línea y vamos a poner un módulo de enable vamos a irnos en la parte donde dice function blocks EIP ip ethernet ip acíclic read le damos el nombre que aparece por default y después vamos a agregar otro que sea eIP, Ethernet IP, así clic, Write y le damos el nombre que aparece por default. Vamos a hacer esto un poquito por acá. Y ahora, si sí, en Enable, primero vamos a trabajar con el Read, le damos en True, le damos aquí en Enable True, en Execute, vamos a crear una variable de tipo booleano en Puerto. Aquí tenemos que colocar un, el, el valor así, tal cual. Este, eh, eh, digamos que el entero, un, vamos a crear una variable o podemos nosotros poner una constante. En este caso, yo sé que está en el puerto 8 nuestro dispositivo. Yo le voy a poner aquí un 8. Después, aquí en index, vamos a poner aquí. Read-index para nosotros poderlo estar cambiando en línea y después read-sub-index en el IO-link en el e pues se refiere a nuestro master IFM. En este vamos a eliminar todas nuestras salidas. Después nos pasamos al siguiente bloque de escritura. Vamos a ponerle enable true. Después aquí x-write. Guión bajo execute después aquí en puerto también va a ser el puerto 8 en index vamos a escribir write guion bajo index después write guion bajo sub index en el tamaño vamos a elegir también vamos a colocar el mismo nombre by data size d Write Data. Se fijan, ya nos aparece en el tipo de dato por default. Entonces, esa es la ventaja de Word. Y aquí, pues, eh, nuestro master IFM. Y pues hasta aquí ya tendríamos nuestros bloques configurados. Nos vamos a ir en línea para descargar. Que ya lo vamos a descargar. Y pues hasta ahí todo está, está bien al parecer. Ahora vamos a abrir el manual que habíamos dicho que teníamos que... Este, este descargar de nuestro dispositivo en este caso se fijan aquí aparecen eh, el iolink este varios parámetros que nosotros podemos ya sea leer o escribir hay algunos que solamente son para leer de hecho aquí miren cuando tienen un asterisco para este caso quiere decir que solamente son de lectura y nosotros no podemos pues este escribirle nada y bueno este, los index y subindex como pueden ver aquí tenemos eso index subindex además de indicarles el puerto para la lectura para la escritura también tenemos index subindex pero también tenemos que este, colocar el tamaño de la información que vamos a enviar y el valor que nosotros este, queremos enviar primero vamos a trabajar con el de lectura aquí nos aparece el 10 en hexadecimal si nosotros ponemos aquí un 10 en hexadecimal, quiere decir un 16 en decimal. Vamos a regresar a códices. Vamos a poner aquí un 16. Control F7. Subindex 0. Aquí nos aparece como un subindex 0. Aquí está 0. Y aquí ya le damos en ejecutar. Y vean cómo nos regresa esta información. Nos dice la información que es value. Si nos vamos aquí al manual, nos dice que en teoría deberíamos de recibir valor. Por lo tanto, ya tenemos comunicación con nuestra lámpara, con nuestro dispositivo. Si yo, por ejemplo, le mando un 13 en hexadecimal, aquí yo pongo el 13 en hexadecimal en decimal a que corresponde. Bueno, el 13 corresponde al 19. Entonces, si yo regreso a códices y ahora le mando un 19. Le pongo aquí en falso, después verdadero de nuevo. Vean cómo me dice el modelo BNI 007T y el 13 me debería de decir eso, BNI 007T, para el caso del modelo que estamos utilizando. Por lo tanto, este, simplemente confirmando ya tenemos control de o podemos tener comunicación con nuestra lámpara. Ahora nos vamos a ir al modo de funcionamiento. Aquí están estos modos. Pero ya más específico vienen abajo, miren, aquí dice 40, 4D y 4E. Aquí tenemos 40 en hexadecimal, 4D y 4E. Primero, el 40 es el modo de funcionamiento. Nosotros podemos escribirle un 0 o un 2. Este viene siendo esto. Index 40, subíndex 0 y después el valor 0 o 2. En este caso Ah, bueno, y aquí también la longitud, un byte. Vamos a regresar a códices. Ahora para la escritura tenemos que escribirle un 40. Un 40 en hexadecimal viene siendo un 64 en decimal. Aquí le ponemos 64. Después le vamos a poner en subindex 0. En el tamaño de la información que vamos a enviar, recuerden que aquí decía un 1. Aquí está, este es un 1. le ponemos el tamaño un 1 y el dato que vamos a enviar es un 2 porque porque nosotros queremos trabajar como run light -like mode le damos un 2 y aquí le ponemos ejecutar de hecho así es como está trabajando ahorita entonces así se queda ahora en la parte de aquí de abajo con el 4d nosotros podemos indicarle el color de fondo es el color que en teoría está en la parte de atrás y el que en teoría no se mueve. El otro, el Run Light Mode, es el que en teoría se está desplazando hacia la parte superior. Por ejemplo, ahorita vamos a, bueno, primero déjenme, les muestro también lo que está ahorita. Yo tengo el amarillo como color de, de fondo. Ahora vamos a cambiarlo a, a blanco. Vamos a poner un 111. Y pues vamos a ver el 111, qué valor es binario 111, es un 7. Entonces nosotros tenemos que enviarle un 7, pero ahora con el 4D. Bueno, primero vamos a ver el 4D, que es 4D corresponde a un 77. Tenemos que enviarle un 77. Con su índice 0, el tipo el tamaño es un 1. Pero ahora vamos a enviarle un 7. Aquí le damos el 7. Vamos a ver este. Vamos a ponerlo aquí en esta parte de acá. Y ahora sí le vamos a dar ejecutar. Y vean cómo cambió aquí al color blanco. Como lo pueden ver. Ahora vamos a irnos también a modificar el otro valor. Aquí ahora en 4E. Vamos a ver ahora el 4E, pues debería ser el 78, pero vamos a hacerlo como quiera. 4E es un 78 y vamos a enviarle pues un rojo, un 1-0. Pues es un 2. Aquí tenemos un 2. Bueno, 78, le enviamos un 2. 78. Le vamos a enviar un 2. Vamos a poner aquí la cámara para que lo podamos ver. Le voy a poner aquí en falso ejecutar y después otra vez en verdadero. Y vean cómo ahí cambió el color. Ya está en rojo. Y pues nosotros de esta manera podemos ir ajustando los valores. Todo está pues aquí. Dependiendo del modo de funcionamiento que nosotros necesitemos. Aquí también podemos ajustar por lo que viene aquí el brillo, este podemos utilizarlo cada uno de los LEDs nosotros controlarlos, etcétera, digo, son muchas eh, comandos, que le, parámetros que tenemos nosotros este, disponibles para poderlos controlar. Y esto aplica para todos los dispositivos, todos los dispositivos de iOLink, pues la mayoría de ellos traen todos estos este, parámetros, datos de parámetros que nosotros podemos pues acceder algunos son de escritura otros son solamente lectura a otros son ambos escritura lectura entonces este para que lo tomen en cuenta y entonces este estos bloquecitos nos van a ayudar para pues este poderlos configurar estos de, de escritura y lectura este acíclica entonces pues ahorita ya este están viendo esta parte y algo que se me pasó comentarles también Digo ya, este, ya el video se alargó un poquito, pero pues la verdad sí me parece interesante mostrarles todo esto. Vean cómo aquí este, está toda esta información, toda la información que decíamos aquí está contenida. Por ejemplo, si nos vamos eh, a detalle a la parte de aquí, esta parte corresponde a las, este, al dispositivo, al módulo... Este, 2605, estas son señales eh, analógicas. En este caso, solamente esta es la que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque, miren, voy a moverlo un poquito. Vean cómo ahí ya cambió. ¿Por qué? Porque es la única que nosotros configuramos como entrada analógica. Bueno, ahí yo lo moví un poquito. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué el 114? Bueno, así también explicarlo de manera este, rápida. Este, yo me dio la tarea de crear, bueno, este archivito de Excel. En esta parte tenemos nuestras entradas y nuestras salidas. Aquí viene ya lo que cada palabra a qué byte corresponde. Si nosotros nos vamos a esta parte, eh, si nos vamos a la página 103, que es donde viene lo de las entradas. Vamos a ver que a partir del 190 del byte, 190, ya viene la información, el process data de los puertos. Entonces, si nosotros eh, siguiendo esta indicación y nosotros sabemos también que este, este dispositivo, el AL2405, lo tenemos conectado en el segundo puerto, este es el puerto 1, este sería el puerto 2, pues nosotros podríamos decir que y eh, a partir de 190 más 32 sería vamos a hacerla aquí 190 más 32 Ay, perdón 190 más 32 sería en el do, en, la, en el byte 222 es donde estaría la información del puerto 2. Entonces, si nos vamos nosotros aquí al Excel donde dice vean como aquí en el 190 está la información del puerto 1 y en el, en el puerto 2, a partir del 222 está la información del puerto del puerto 2. Si regresamos nosotros también a esta parte de aquí, aquí tenemos las palabras del process data input. Del puerto 2, dice que la palabra 0, pues viene esto del device status y el ID. En la palabra 1 vienen las entradas digitales. En la palabra 2 vienen este, si hay cortocircuitos y todo eso. Y en la palabra 3 viene ya la entrada analógica. Entonces tenemos 0, 1, 2 y en la 3 vendría la primera, este, la primera entrada analógica. Entonces, si nos regresamos nosotros a Códex, aquí tenemos que, bueno, primero aquí, empezamos en la palabra 111, sería nuestra palabra 0, digamos, esta sería 111, mi palabra 0, palabra 1, palabra 2, y esta sería mi palabra 3, la cual vendría siendo esta, esta vendría siendo mi palabra número 3. 0, 1, 2 y 3. Esta sería mi entrada analógica. Y aquí tenemos 0, 1, 2 y 3. Aquí tenemos nuestra entrada analógica porque ya hicimos nosotros el mapeo. 0, 1, 2 y 3. 114. Y aquí en 114 tenemos la información. Entonces, la ventaja es que nosotros ya tenemos nuestra EDS y con el EDS y también con los bloques de función, pues nosotros la verdad eso pues ni, ni lo tomamos en cuenta, pero pues eh, porque no es necesario, la verdad, porque pues ya está todo escrito, pero en el caso de que trabajemos con otros equipos como este, que es de otra marca, pues en ocasiones sí vamos a tener que ir este, al manual para saber de dónde viene cada información. Bueno, este video ya se alargó, pero pues es, este, la verdad eh, traté de ser lo más específico en caso también de que ustedes... Eh, Quisieran o les gusten este tipo de videos y si quisieran eh, algo más específico sobre algún elemento, sobre algún dispositivo, también déjenlo en los comentarios y pues yo ya me daría la tarea también de conseguir el material y pues elaborar un video. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho el apoyo al canal. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse, de verdad que me ayudan mucho si se suscriben y también. Si le dan un like, también ayudan mucho al canal. Si no se quieren perder este, cualquier otro video que vayamos subiendo, activen la campanita con todas las opciones que les aparezcan ahí para que siempre reciban la notificación cuando subamos nuevo contenido. Espero que estén muy bien, Dios los bendiga y muchas gracias.